<sus> ... Vamos con las preguntas y vamos con todo esto que Nori tiene tiene ganas está por aquí, tiene ganas de comunicarse. Si estuviera Laura aquí al lado, de esto ya estaría haciendo ese que siempre hace ella. <laughs> noche de rituales y sacrificios. También, también Game Over, lamentablemente hay sacrificios humanos de animales, más que ninguna otra noche del año. Pero bueno, nos, nos, os, os habéis empeñado entre Scorbuto y tú, Game Over, en. En amargarnos esto. Venga, vamos con, con la leyenda, Adri. Vamos con, con el hombre lobo, ¿te parece? Vamos, querido Adri, aquí estoy. ¿Qué tal, Noriel? ¿Cómo estás? Nos comunicamos en Halloween con un espíritu. Y bueno, no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh? Así es, así es. No, sé si eh, no voy a dar ningún mensaje, no voy a dar ningún mensaje inicial. Eh, tengo muchas cosas que contar, pero voy a intentar contarlas de alguna manera respondiendo las preguntas. De acuerdo. Pues comenzamos con la primera. Podría darnos descripción física del hombre lobo. Lo que vosotros denomináis hombre lobo, que también denomináis lobisón, uh, el licántropo. no... Porque aunque vosotros lo utilicéis para lo mismo, el licántropo realmente es un enfermo mental, eh, con una enfermedad provocada por engramas, eh, sobre que la persona cree eh, que se convierte en bestia. Vamos a dejar el tema de la, de la licantropía aparte. Pero sí, eh, el hombre lobo o el lobisón, eh, que es lo mismo al final, eh, son seres, seres extraterrestres, seres extraterrestres, lo dejo bien grabado, que, cuyo nombre. Original es lupus. El nombre original es lupus. De ahí eh, aparece después eh, un gran, un gran experto eh, naturalista y experto en zoología como es eh, Linneo, que eh, bautiza como eh, Canis lupus o Canis lupus Linne a los eh, a estos seres por, por Linneo por su por su nombre. Um, a estos seres a estos seres, no, a vuestros lobos, a vuestros lobos, como Canis lupus o canis lupus line al, al lobo, digamos, originario, el, el tradicional. Proviene de esa palabra que es eh, como se denominan estos seres um, en su mundo. Pregunta, Norieta: eh, ¿El nombre es canalizado? ¿O es inventado? ¿Cuál? Lupus. O sea, el, no, el nombre es canalizado del nombre que le ponen en el planeta. Lupus es el nombre eh, con el que se le conoce a esos seres en su mundo. Ajá. En submundo. Luego Linneo canalizó este nombre y lo puso a los lobos nuestros. ¿no? Sí, correcto, correcto. Además, es un ser que se encuentra en el, en el quinto plano de luz. O sea que es un ser de luz. Linneo, digo. De acuerdo. Estos seres, eh, para que os hagáis una idea. Eh, tienen complexiones distintas, es decir, que no todos los seres son iguales de la misma manera, que no todos los seres humanos son iguales. Hay más delgados, hay más gordos, hay más fuertes, hay menos fuertes, hay más altos, hay más bajos. Eh, sucede lo mismo, no todos los seres son igual de corpulentos como los habéis imaginado o en vuestro imaginario colectivo, en vuestras películas, en vuestras historias o relatos. Algunos sí, otros son, eh, digamos, menos corpulentos. Pero en definitiva, nos encontraríamos de un ser sobre unos 2 metros de altura, aproximadamente. El más bajo podría medir 1,80m, pero normalmente son 2 dos metros, 2,10m dos metros eh, de altura. Eh, que, es, que son eh, bastante corpulentos, insisto, unos más, otros menos, con unas gafas muy afiladas, con una enorme cantidad de, de vello corporal y con unas orejas eh, también muy puntiagudas, una cara Similar a la que es eh, un, eh, un lobo, pero eh, con el hocico, con la mandíbula, un poquito menos sobresalida. O sea, sobresale, pero no tanto. Eh, y pueden tener distintas tonalidades, al igual que vuestros lobos, hay de una tonalidad más oscura o hay de una tonalidad más clara también. Es decir, que esto depende y varía según las familias o especies dentro de los propios lupus. a eh, colación de todo esto, ¿cuántos quedarían en la actualidad? Actualmente no quedan demasiados, actualmente no quedan demasiados, no quedarán más de 250. Tenéis que tener en cuenta que el código genético de la especie ha llegado a su fin y que ya no pueden ni siquiera reproducirse. Entonces están empezando a extinguirse. Son estériles, digamos. Sí, actualmente sí. Entonces eh, se van a acabar extinguiendo. En un plazo de como mucho, a lo sumo, a lo sumo, échale dos años. A lo sumo. Bastante rápido teniendo en cuenta que aún quedan bastantes, ¿no? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que muchos son diezmados por enfermedades. ¿Y qué edad llegarían a alcanzar? No, no, no viven demasiado. Estos seres viven un promedio de unos 50 años, entre 50 y 70 años. ¿Y en qué zonas del planeta habitan actualmente? Vamos a ver, eh, en el lugar donde ha habido más muertes de estos seres, es el país que llamáis Alemania. Es el país que llamáis Alemania. Pero porcentualmente, porcentualmente, Alemania es un país muy grande, es gigante. Porcentualmente, el país donde más víctimas ha habido en proporción por cantidad de habitantes es en el país que llamáis Suiza, donde actualmente residen la gran mayoría de las familias o de las comunidades de estos seres, a los alrededores de Suiza. Eh, sean el, esta leyenda, estos seres han aparecido tanto en España, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Austria, en Suiza, um, más o menos por estos países. Y hay otras especies también que han aparecido en otros rincones, como por ejemplo en América. En América también hay lupus, que se les han conocido como lobisones y que pertenecen a la misma a la misma digamos este a la misma especie digamos traído por los pero hay, hay muy pocos pero en América hay muy pocos ya sí traídos por los mismos seres extraterrestres todos exacto correcto y estos lupus se desplazan a cuatro patas también Sí, son capaces de desplazarse a cuatro o a dos, pero no les gusta desplazarse a cuatro. Digamos que tienen más, más dificultades. Hay que tener en cuenta que estos seres eh, no son animales. O sea, no pertenecen al reino animal, sino que pertenecen, eh, son humanoides. Pertenecen al reino humano, no al reino animal. ¿Por qué? Porque su ADN es humano. Eh, Vosotros entendéis, el humano. Vosotros tenéis un concepto muy básico de lo que es el humano, lógicamente. Para vosotros un humano es un Homo sapiens. Y no tiene por qué ser un Homo sapiens, ¿vale? Es decir, el humano, en el concepto en el que nosotros lo intentamos transmitir desde nuestro plano, ¿no? eh, el humano sería, eh, vamos a ver, el ser que tiene eh, la mayor capacidad conceptual en el planeta. Te lo explico. Elonia, que es el mundo originario de estos lupus, Elonia, que se encuentra a 500 años luz, eh, es un mundo donde la raza predominante es otra variante de lupus. Es decir, las, los seres que traen a estos lupus son lupus. Pero no se llaman lupus. Porque no son lupus. ¿Vale? Es decir, porque no son lupus. Son otro tipo de seres más evolucionados que los lupus. Entendámoslo así: igual que vuestros eh, vuestros ancestros. Provienen de, de la. y que nadie vaya ahora, ningún religioso vaya ahora a calar fuego en una hoguera. <laughs> Provienen del, del animal simio o primate. Más allá de eso, se empiezan a desarrollar eh, seres, eh, digo, anteriores al Australopithecus, hasta que finalmente se avanza al Homo sapiens sapiens. ¿Cuándo empezamos a considerar a vuestro humano humano? ¿Cuándo empezamos a considerarlo humano? A partir del Homo sapiens. ¿O lo consideramos antes? Nosotros a nivel espiritual los consideramos anterior al Australopithecus. ¿Por qué? Porque hay un momento en vuestra especie en el que hay pensamiento abstracto. Anteriormente a eso no había pensamiento abstracto. Y hay un momento en la especie, en la evolución, en el que comienza el pensamiento abstracto. Lo que diferencia seres animales de seres humanos es su pensamiento abstracto espero que se entienda lo que quiero decir pensamiento abstracto te pongo un ejemplo los langas los langas son criaturas animales pertenecientes al reino animal similar a vuestras langostas que han construido naves espaciales y han venido aquí es decir son animales que han creado naves no son seres, digamos, humanoides que han construido naves, son seres animales que han construido naves. ¿Animales con pensamiento abstracto? No. ¿Animales con pensamiento muy evolucionado? Sí. Es decir, tienen tal capacidad de pensamiento que pueden construir naves. Pero tienen un pensamiento muy... porque vosotros no comprendéis bien cómo funciona el tema eh, conceptual, digamos. A nivel conceptual, un ser no es que es o, o no es conceptual. Todos los seres son conceptuales. No existe un espíritu no conceptual. Todos los espíritus son conceptuales. A partir de ahí, hay espíritus que son eh, menos conceptuales y otros que son más conceptuales, por escalas. Por escalas, ¿no? No me gusta hablar de categorías, pero vosotros las necesitáis para comprenderlas. Entonces hablamos de espíritus de baja conceptualidad o espíritus de conceptualidad superior, a pesar de que la palabra superior puede abrir muescas de ego en aquellas personas susceptibles, pero no, no, no las decimos en un tono, uh, digamos, despectivo, ¿no? Conceptualmente superior quiere decir aquellos seres que han desarrollado su mente abstracta al límite. Y la mente abstracta al límite te lleva a realizarte preguntas como ¿por qué? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Son dos preguntas que definen al ser humano y que definen al espíritu entre comillas humano, porque el espíritu no es humano ni es animal, es conceptual, digamos el espíritu más avanzado, de acuerdo. Eh, estos seres, esto digamos que es la conceptualidad, sí. Pero el decodificador puede estar muy evolucionado, puede haber un animal que haya que tenga un decodificador terriblemente evolucionado, que pueda alberga, albergar un espíritu con mente abstracta. Pero el decodificador no permite mente abstracta, porque sigue siendo un decodificador no evolucionado para la mente abstracta. Pero sí tiene la misma línea conceptual. A ver si me explico, poniéndolo en términos, en números. Si del 1 al 100 el ser humano tiene un 100 de conceptualidad, el Langar tiene un 95. Y los espíritus pueden encarnar independientemente del 90 al 100. Los espíritus digamos de máxima conceptualidad, ¿sí? lo que diferencia a un langar del ser humano es su mente abstracta los dos tienen un nivel de conceptualidad muy parecido pero uno tiene mente abstracta y el otro no la tiene qué quiere decir el langar no pinta en cavernas el langar no se pregunta por dioses el langar no se pregunta por qué está y no se realiza preguntas profundas el langar es práctico por naturaleza el langar igual que un animal idea tácticas para comer y depredar estos animales planean tácticas para mantener la especie activa cómo si este palo y este palo no encajan, los tiro. Si este palo y este palo encajan, tengo un arma O una herramienta. Y así comienzan construyendo, construyendo, empiezan y terminan construyendo naves, pudiendo bajar por el espacio para depredar mundos. Pero nunca con cuestionamientos, nunca preguntándose cosas. Los espíritus que encajan en un langar, en langares, son espíritus del plano 2 que quieren someter, quieren devorar, quieren depredar. ¿Se entiende la, la explicación o no? O sea, yo con un langar no podría mantener una conversación de ningún tipo, ¿no? Sí, podrías mantener una conversación. Pero sería distinta. Sería mucho más práctica. Me explico lo que quiero decir. Es decir, vamos a ver, tú con un langar no, pero con el espíritu que anime al langar sí, porque tú puedes encarnar el en langar. Y tienes la misma capacidad conceptual. El langar propiamente dicho, no. Porque no tiene de lenguaje propiamente dicho, sino que simplemente depreda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Depreda y construye para depredar. Son prácticos por naturaleza. Pero de filosofía o de arte no podría conversar, no, no entenderían eso, ¿no? No entenderían, no entenderían. En cambio, si conversamos de matemáticas y de naves espaciales, sí lo entenderían. O tampoco lo entenderían... No si entenderían lo... matemáticas. Eh, ellos se basan en, en prueba y error en muchas de las cosas que hacen, o sea descubren cosas casi sin saber por qué y de la misma manera que el animal mecaniza formas para matar o para cazar mecanizan formas para subsistir o para volar estelarmente mecanizan es decir aprenden de la misma manera que un animal aprende dónde hacer sus necesidades o eh, etcétera etcétera memorizan lo que es un botón o lo que es una palanca y para qué sirve y si esto encaja, y van probando cosas Hasta que construyen cosas Algunas no tendrán sentido y otras sí ¿Se entienden? ¿Pero tienen educación, enseñanza? ¿Entre ellos se lo van enseñando? ¿O mm, lo van a se lo transmiten A su manera se lo transmiten Pero de forma muy simple ¿Me entiendes? No se preguntan Creo cosas No se preguntan cosas Creo que lo voy entendiendo, sí que lo van... Fíjate que esto funciona así Y el otro dice, ah, vale, lo hago también y replican. Replican. Pero esto ya se hace en el reino animal. En seres menos evolucionados conceptualmente. ¡Cuidado! ¿Sí? Nadie enseña a las abejas a hacer su función. Las aprenden. O si sí las enseñan las propias abejas. Es decir, es, está mecanizado, ¿no? ¿Me ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Se aprende en base a la observación, en base a las pruebas. Es otro tipo de conceptualidad. Estos seres. No provienen del reino animal, provienen del humano. Eso es lo que quiero decir. De la misma manera que el yeti proviene del animal, los lupus provienen del humano. Pero el humano en su mundo, entre comillas, es un lobo. Pero no son animales. Porque el animal no tiene esa mente abstracta. ¿Me entiendes ya lo que te quiero decir? Vosotros tenéis que diferenciar en vuestro mundo que solo hay dos reinos. El reino animal y el reino vegetal. Son los únicos dos reinos que albergan vida. El reino mineral no alberga vida. Del reino animal alberga la vida inteligente. Unos de menor conceptualidad y otros de mayor conceptualidad como es el Homo sapiens, que pertenece a un animal realmente, ¿no? Pero como digo, hay un momento en que dejamos de diferenciarlo y le llamamos humano, reino humano, aunque no exista. Pero es una manera como para diferenciarlo, ¿no? Y en parte a partir del momento en que se empieza... A pintar en cavernas, se empieza a cuestionar y a realizar preguntas, es decir, en definitiva, cuando se empieza a pensar en lenguaje en, en mente abstracta y en clave abstracta, y el reino vegetal, que en vuestro mundo, eh, alberga vida, muy simple conceptualmente hablando. Pero es vida. En otros mundos, eh, eh, el reino vegetal está tan evolucionado en sus decodificadores, porque el, las plantas también tienen decodificadores, son decodificadores celulares. Son decodificadores celulares. O sea, no tienen un decodificador. Tienen muchos decodificadores. Es distinto la forma en la que, en la que se mueve una planta. Cuando esta planta evoluciona a niveles increíbles, ese, esos decodificadores, digámoslo así, celulares, y esas células se desarrollan, las raíces salen fuera y comienzan a moverse. Fíjate qué curioso. En otros mundos. Y en otros mundos hay minerales que albergan vida y tienen, uh, como de selenio, silicio, y tienen una capacidad para moverse de forma muy lenta, muy lenta, y que prácticamente no vocalizan. O sea, se comunican con sonidos guturales. Con sonidos guturales. ¿Me entiendes? Alcanzan, que todos, ¿Todos estos alcanzan conceptualidad humana? Total, una conceptualidad tal como para construir naves espaciales. En distintos mundos estamos hablando, no en el vuestro. En el vuestro, solamente los animales alcanzan eso. Concretamente, cuando ya empezamos a diferenciarlos en humanos, que ya digamos es esa conceptualidad máxima, ¿no? Por eso nos gusta diferenciarlo desde nuestro plano lo que es el reino humano, o humanoides, humanoides. Te pongo ejemplos de humanoides. Civilizaciones somos sapiens sapiens. Vosotros os preguntaréis, ¿por qué a lo largo de la creación hay tantas especies distintas? ¿O por qué hay tan pocas? Bueno, pues porque según, según como lo veáis, ¿no? Pues porque según el ecosistema, según el ambiente, según muchísimas cosas. ¿eh? La atmósfera, la gravedad, todo, todo, un montón de cosas. Es más fácil adaptarse con una unidad biológica o con otra. De tal manera que es muy fácil adaptarse, por ejemplo, en. Un cuerpo Homo sapiens sapiens, por eso hay tantos Homo sapiens sapiens en el universo. Solo hay una especie que se repita más que el Homo sapiens sapiens en el universo, que son los grises. Los grises es otro tipo de humanoides. Hay grises altos, grises bajos, grises diminutos, enanos, grises eh, negros, eh, grises blancos, grises grises, grises más pálidos, menos pálidos, y, y, y por supuesto, como estoy diciendo, eh, fijaos, incluso hay grises con enormes mandíbulas gigantes. Que comen y devoran hombres. ¿Los grises eh, tienen ascendencia en el reino animal también, como los humanos? Eh, vamos a ver, todos tienen ascendencia en el reino animal, entiéndeme. Todos los seres, ¿no? Si lo partimos así, porque no existe el mundo humano. El mundo humano es en el momento en el que se empieza a pensar en abstracto. Pero siempre se deriva del reino, del reino animal, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre se deriva del reino animal. Sí. Eh, el Homo sapiens, pues deriva del primate. Y siempre en otros mundos donde no hay primates, pero hay seres muy parecidos a primates, o incluso hay primates propiamente dichos, evolucionan a Homo sapiens. Entonces el en Homo sapiens, los grises, son humanoides. Hay muchas otras especies de humanoides, ¿no? Y luego hay especies del mundo animal, como son los yetis con menos conceptualidad, o los langar que tienen más conceptualidad que el yeti. Pero siguen siendo animales. Es decir, siguen teniendo instintos primarios animales. ¿Qué es lo que diferencia entonces un animal de un humano? La, eh, su amígdala cerebral, su amígdala cerebral es más alta, es más grande o menos grande. Pero hay humanos con enormes o humanoides con grandes amígdalas cerebrales, como es el caso de estos lupus. Estos lupus tienen tremendas amígdalas cerebrales, muy grandes en su decodificador. Si tú abres, si tú, si tú diseccionas de alguna manera un lupus, verás que tiene en su decodificador una amígdala mucho más grande que la de un ser humano normal. ¿Por qué? También deriva del reino animal, ¿eh? También. Pero ya su evolución es tal que ya pertenecen al reino humano. Pero tienen una amígdala muy grande que no pudieron dejar atrás de su, eh, del reino animal. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Porque los seres más avanzados, que son los Elonis, que son los Elonis, que son de este mundo llamado Elonia, los Elonis, son los seres, vamos, los seres superiores, que tienen una conceptualidad bestial. Estos seres que también derivan de una especie muy similar al lobo, al lupus, derivan, sí. Pero hay un momento en la evolución del lupus que se bifurcan y queda el lupus evolucionado, el eloni, y el lupus no evolucionado, es decir, el lupus. Es decir, hay una slamificación en la evolución. El eloni, te hago una descripción física del eloni. Los elonis miden. Metro ochenta de altura. Son espigados y delgados. Visten con trajes espaciales teñidos o con ropa suelta normal. Uh, tienen cola. Todavía tienen cola y tienen orejas puntiagudas, muy similares a las de un lobo. El hocico lo han eliminado y prácticamente tienen, ¿eh? digamos, un hocico más humano. Uh, un olfato menos desarrollado que el del lupus y una capacidad por supuesto para para, digamos para construir para manipular instrumentos y materiales y herramientas mucho más avanzada una mente analítica más avanzada más avanzada estos seres están al 100 igual que el, que el ser humano Homo sapiens sapiens mientras que el lupus lo podríamos ubicar en esa categoría como el langar en esa categoría de, 90 y, de 95 digamos no Conceptual, ¿eh? Pero uno es un animal y el otro no. Insisto en ese, en ese detalle, ¿sí? Clasifiquemos. Un animal, los do, todos tienen 95, pero uno es un animal. Por lo tanto, piensa, piensa, con impulsos primitivos. Y el otro tiene pensamiento abstracto, que ese es el lupus. 95. Y los otros, los selonis, son... De un 100 de conceptualidad. Para que lo entendáis, ¿eh? lo pongo en números. Para que lo entendáis bien, necesitaría una pizarrita aquí. <laughs> para explicarlo todo mejor. ¿Me, ent ¿Me entendéis lo que quiero decir o no? Y la temperatura del receptáculo está bastante alta por explicar tantas cosas. Necesitaremos dos sesiones, que eso al receptáculo le encanta. <laughs> eh, entonces, eh, estos seres espigados, que son los Elonis, tienen una capacidad tremenda. De hecho, no tienen tanta fuerza, ni corren a la misma velocidad que un lupus. Los lupus, fíjate que pueden correr a una velocidad de unos 60 kilómetros hora, perfectamente, 60-70, cuando se ponen a, a cuatro patas, aunque no suelen utilizarlo, ¿eh? no les gusta, insisto. Porque ellos, para eso es una vergüenza, o sea, se ubican mucho más cerca del humano que del animal. Entonces le usan de ello, ellos también tienen sus complejos, tienen sus sus historias entre ellos, ¿no? Y por supuesto, un lenguaje, un lenguaje abstracto y evolucionado. Y tienen una fuerza, para que os hagáis una idea, más o menos ellos pueden levantar como tres veces su propio peso. Algo que el, el Eloni no puede hacerlo. Os habéis una idea, bien, ¿no? Bastante, es... Sí. es bastante, sí. Es Sí, es decir, claro, es bastante. Es decir, que la evolución. La evolución ha, ha ido disminuyendo. Es decir, en varias cosas y han aumentado en otras. La evolución en esa otra subespecie o en esa otra especie, ¿no? Que es el Eloni. Te el lo imagináis así, como lobos, ¿eh? Ahora os faltará una foto de esos. Para, para los comentarios del misterio que os gusta hacer. Pero los elonis son así, son como más explicados y más, como seres humanos, pero como lobos, ¿no? Mientras que el otro son seres pues, mucho más eh, primitivos, mucho más similar, mucho más cercanos al reino animal. Pero, insisto, ya no son animales, porque tienen pensamiento completamente abstracto. ¿Vale? De acuerdo. ¿Lo habéis entendido o no lo habéis entendido? Ahora no lo van a decir los, los amigos en los comentarios. Bueno, eh, una cosita más. Y termino con esto. Ya luego nos centramos con el, con el. el. lupus, que hay mucho que contar del lupus, pero ya tengo al, al decodificador de las lo tengo ya quemado. Eh, termino con una pequeña cosa. Eh, Pensad que el ser humano ha tenido una evolución en su concepto. Ha evolucionado mucho más rápido de lo que preveyeron, de lo que preveyeron los Elonis cuando trajeron a los lupus. Ahora os contaré la historia de por qué los traen, etcétera. Ahora luego, porque no es muy larga, la historia es, es al final lo de siempre, pero ahora luego lo cuento. Los alumnos los traen y ellos no piensan en las consecuencias, porque no prevén que el ser humano vaya a evolucionar tan rápido. Le pasaron a otras especies, acuérdate, que eso ya lo hemos hablado. ¿Y por qué no lo prevén? Porque el ser humano tiene un dopaje, entre comillas, un chute, un power-up, en su conceptualidad, entendámoslo bien, ¿no? Eh, llevado, dado por la parte espiritual. El espíritu encarna siempre en un decodificador que esté preparado para albergar su concepto. Entonces, un espíritu, lo más evolucionado conceptualmente, que son creados así, el espíritu no evoluciona, hay espíritus creados desde el reino animal, que por cierto, los espíritus del reino animal son enviados por los lípicas a los distintos mundos a encarnar, no tienen libre alberguío porque no tienen capacidad para decidir. Y son los lípicas los que los mandan. Ah... Y de ahí se va a los seres conceptuales no van evolucionando. Entonces, el espíritu que es más evolucionado conceptualmente, encarnan en decodificadores preparados para albergar ese concepto. Pero hay una línea. El, hubo un momento en que el, 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 el animal, el, el primate, estaba evolucionando de una manera en la que le faltaba solo un pequeño empujón para eh, terminar de desarrollar la mente abstracta. De tal manera que eh, ya podían albergar espíritus. O sea, no es que sean categorías. Hay un momento muy breve en la historia, y muy breve pueden ser millones de años, en el que pueden encarnar espíritus de alta conceptualidad y los que van justo antes. ¿Sí? los que mejor se acoplan, los gigantes son los de abajo. Pero un espíritu de más conceptualidad puede encarnar ahí. No es rechazado. Si lo probara con un animal, de muchísimo menos sería rebotado. O sea, el espíritu rebota, no puede encarnar. Que yo ya he probado, ¿eh? En encarnar como un lobo, me hubiera encantado, encarnar como un lobo. Pero no pude. Me rebotó. Me rebotó, no pude. Entonces rebota. El espíritu rebota. Pero en cambio, cuando eh, eh, estos seres ya sí permitían que se acoplaran al espíritu. Casi ningún espíritu quiso hacerlo, porque lógicamente, estamos hablando de encarnar en un espíritu que no puede traducir todavía toda la capacidad conceptual. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que muchos espíritus del plano 2 encarnaron solo para aparearse con hembras. Del plano 2, conce máxima conceptualidad, solo para aparearse con hembras. Y espíritus del plano 5, para hacer servicio, también encarnaron ahí. Sabiendo que iban a sufrir, se sacrificaron en misión. Sabiendo que iban a sufrir porque no iban a poder ser traducidos, que no iban a encajar. Esto lo que hizo fue que, conceptualmente, como iban recibiendo conceptos por encima de lo que ese decodificador podía traducir. El decodificador se empezó a desarrollar de una manera mucho más rápida. Y de repente nació la primera especie considerada humano. Gracias al sacrificio de los espíritus del plano 5 y gracias a algunos del plano 2. Pero en definitiva, lo que estoy intentando decir es que vosotros recibisteis una evolución más, más eh, digamos, eh, digamos, eh, rápida a nivel temporal, a nivel conceptual. Digo, la especie, porque recibisteis una ayuda espiritual. Los espíritus os ayudaron a que vuestra especie evolucionara rápidamente. Es una de las, de las misiones que se hacen. ¿Cuántas veces habéis preguntado por pues, qué misiones se hacen en el plano superfísico? Hay muchas. Ya, y muchas veces encarnamos. Y yo, por ejemplo, puedo tener un 10% como David, y de repente digo, oh, pues voy a proyectar un 10% en allí, en un ser que sé que va a ser devorado pronto por un dientes de sable de otro mundo, pero estoy ayudando y contribuyendo a tener en gramas, a que David tenga en gramas nuevos, lógicamente, de ese diente de sable que me ha comido, pero también, no importa, es un sacrificio importante, para que esa especie de ese mundo que se encuentra a 665 años luz, de repente, pueda desarrollar una nueva especie, donde va a desarrollar, lógicamente, su, su, su propia historia, la historia de Eon, la construimos nosotros entre todos. Fíjate qué magnífico y qué increíble que es la vida, querido Adri. Y qué miedo da también. Bueno, a todo esto además recibió un power up Añadido a nivel extraterrestre Pero eso no te lo cuento hoy eh, Hasta luego, hablamos que tenemos todo Aunque contaré eh, del, del lupus Pero ya haz del decodificador del, 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 del Nos vemos, nos vemos Muchas gracias Noriel